testifica lo que Dios hizo contigo. In other words, testify what God has done with you. Y en esta noche voy a activar a los jóvenes. And then this night I'm going to activate you. Porque aquí yo creo que de esta iglesia van a salir jóvenes llenos del fuego de Dios. Because I believe in the llenos church, del poder de Dios. You, they're going to come out with the fire, the gente power of que God. Se va a confundir contigo. People that are going to get confused. Cuando tú with vengas van a decir, ay, cuidado, viene ese muchacho, hazte para acá. When you come in, say, be careful, that guy's. Pero no van a saber que tú cargas el poder de Dios. But they won't know that you carry the power. Y le vas a decir, no, 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 ven, no me tengas miedo. Te vengo a orar por ti. Vengo a sacarte los demonios. Vengo a liberarte. You say, no, 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 don't be scared. I come here to deliver you. I come here to take out the demons that are within you. Aló, ¿estás aquí? Are you here? Y aquí no hay viejo, aquí todos estamos jóvenes. And there's no old person here, we're all young here. Viejo el diablo. The devil is old. Dile que está a tu lado, viejo el diablo. To the one next to you, the devil is old. Aquí, mira, el pastor tiene 49 años. Look, the pastor here is 49 years. Todavía no los cumplo ahora en noviembre. I still haven't turned it, but in November. Aleluya. Si le me quiere regalar algo. If you want to give me something. Me gustan los zapatos italianos. I like the Italian shoes. 8.5. 8.5. Aleluya. Escuche bien. Listen well. Listen. Escuche. Dios va a levantar una generación. God is going to rise up a generation llena del poder de Dios. Full of the power of God. Que le creen a Dios y no tienen miedo orar por los enfermos. That believe in God and are not scared to pray for the sick. La liberación. Deliverance. No viene porque tú eres santo. Does not come because you are holy. Aunque hay que buscar la santidad, no podemos andar en pecado. Though you have to seek the holiness and not be in sin. Pero todos pecamos. We all sin. Todos pecamos. We all sin. Todos los días pecamos. Every day we sin. ¿Cuántos pecan todos los días? How many sin every day? We all sin. Todos pecamos. With a thought you sin. Aún con un pensamiento pecas. Huh? With a bad word you sin. Con una mala palabra ya pecas. So, si tú estás esperando ser intachable para orar por los enfermos, te equivocaste. Nunca vas a poder orar por nadie. So if you're waiting to be just perfect to go and pray for people, well, it's never going to happen. La liberación viene por la fe. Deliverance comes by faith. ¿Ah? Porque tú te agarras de la palabra de Dios. Because you grab hold of the word. Te dijo God. Mayores cosas que las que yo hago vosotros haréis. This is great things that I have done, you shall do. Escucha lo que te enseñé una vez. Listen, what I taught you once. El diablo te puede refutar tu palabra. The devil can go and fight back your word. They can argue your word. They can argue with your word. Puede refutar tu palabra. They can argue your word. Te puede dar la contra tu palabra. He can go against your word. Pero no le puede dar la contra la palabra de Dios. But he can argue against the word of God. Cuando tú le dices como Jesús, escrito está. We see that Jesus said, it is written. ¿Por qué tú crees que Jesús le dijo al diablo, escrito está? Why do you think Jesus said, it is written? Porque no puede refutar la palabra de Dios. Because he can't argue against the word of God. Y cuando tú vas a orar por alguien. And when you're going to go and pray for somebody. Puedes decir, escrito. You can say it is written que mi Padre celestial, my Heavenly Father y su Hijo Jesucristo, and His Son Jesus Christ dijo, said que yo iba a hacer cosas mayores que las que Él hizo. That I would do greater things than what He did. Y la Biblia dice, and the Bible says en Marcos 16:17 in Mark 16:17 que pondremos las manos sobre los enfermos that we shall lay hands upon the y los enfermos sanarán. And the sick shall be healed. En nuestras manos tomamos serpientes y no nos picarán. And our hands will take up serpents and they shall not bite us. Y si comiéremos cosa mortífera no nos hará daño. And if we eat any poisonous thing it shall not harm us. No porque yo soy bueno, not because I am good, sino porque Él es bueno. But because He is good. Y en el nombre de Jesús voy a orar por ti, vas a quedar sano en esta noche. And in the name of Jesus I'm going to pray for you and you are going to be healed in this así night. Como tú oras por los enfermos. Just like you pray for the sick. En una ocasión estábamos liberando a una persona endemoniada. On one occasion we were delivering someone that was demon-possessed. En un retiro. In a retreat. Y pusimos a una de que ahora es líder. And we put one that is now a leader. Pero en ese tiempo estaba siendo entrenada. But in that time she was being trained. Y cuando le dije, ministrale. And when I said minister to her. Y fue a orar por el endemoniado. And she went to go pray for the one that was demon-possessed. Y el demonio le dijo, and the demon just started laughing at the person. Tú no tienes autoridad. And said, you don't have authority. Porque eres una pecadora. Because you are a sinner. Y aquella mujer se puso, and the woman just started shaking. Pastor. Pastor. Me está diciendo que soy pecadora. Oh, this, they're telling me that I'm a sinner. Dije, dile que se calle la boca y échalo fuera. I tell him to shut his mouth and cast him out. No dejes que te engañe. Don't let him deceive you. Todos somos pecadores. We are all sinners. Pero tenemos el poder de Dios para echar fuera a los demonios. But we have the power of Christ to cast out all demons. Aquella mujer tuvo la revelación y dijo, te callas en el nombre de Jesús y sal de este cuerpo ahora. And that woman had the revelation.
demolition and said, you get out in the name of Jesus and I cast you out right now. Y el diablo se fue como un perro cuando le das una patada. And the devil left like a dog when he go and you hit him in its tail. When you kick a dog, get out of here. When you kick that dog. Fue libre. She was free. Pero el diablo siempre te va a decir, tú no tienes poder. But the devil's always going to tell you, you don't have power. Pues claro, ni modo que te diga, oh, tú tienes poder. Well, of course, he's not going to tell you, oh, yeah, you have Sácame. Power. Take me out. Tú eres arraigado aquí, pero tú sí tienes poder. I'm rooted here, but you do have power. ¿Tú crees que eso es lo que te va a decir el diablo? Do you think that's what the devil El diablo is siempre te va a decir you? Lo contrario para confundirte. The devil's going to say the contrary to confuse pero you. Pero usted no se confunde, usted sabe que está parado en la roca. But you can't get confused, you know that you're upon the rock. Escucha. Listen. Te voy a dar una revelación rápido. I'm going to give you a quick revelation. Quiero que entiendas esto. I want you to understand this. Watch. This is a free revelation I'm going to give you. Es una revelación gratis que le voy a dar. Jesús dijo. Jesus said. Todo lo que pidieres al Padre. All that you were to ask the Father. En mi nombre. In my name. Lo recibiréis, ¿verdad que sí? You shall receive it, right? ¿Qué es lo que estaba diciendo? What was he saying? Lo que pidas en su nombre. Will you ask in his name? No, lo que pidas mi nombre. Will you ask in my name? Ven, quítate tu chamarra. Escucha. Esto es el manto de Jesús. This is the mantle of Jesus. Y él no dijo lo que pidas en mi nombre. He didn't say will you ask in my name. Lo que tú pidas en mi nombre. Will you ask in my name? Al Padre. To the Father. Lo recibirás. You shall receive it. That's not what he's saying. No es lo que él está diciendo. He's saying, what you ask in my name. Lo que pides en mi dentro nombre, de mi nombre inside of my cuando name, tú te envuelves en mi nombre when you get wrapped up in my el name, diablo ya no te ve a ti the devil doesn't see you el diablo ve a Jesús the devil sees Jesus. Por eso dice lo que pidieras en mi nombre póntela hijo that's why he said what he asked in my name lo que tú pidieras en mi nombre what you ask in my name entonces cuando él vea el diablo veas a la persona so when the devil sees the person como están vestido de Jesucristo as they're dressed in Jesus Christ él ya no ve a Vianney Jr. He doesn't see Vianney Jr. anymore él ve a Jesucristo he sees Jesus Christ escucha si viene un niño por ahí look if a child comes through y me jala el pantalón and he yanks on my y me dice jeans, ¿me puedes dar $10? He says can you give me $10? Yo lo miro y digo I don't know you. Así me dice ni te conozco. So, vaya con su papi, ándale. So go with your dad. Go look for your dad. Si busca a su papá. Y tal vez no le voy a dar nada. I probably won't give him anything. Usted haría lo mismo. You do the same. Pero si viene tu niño. But if your child comes. Tú conoces la voz de tu niño. You know the voice of your child. Y te dice papi. This is daddy. Tú me das $10. Can you please give me $10? Okay, lo que quieres. Okay, yes, and what do you want? Quiero comprar alguna librería. Okay, ten, aquí están 20. I want to buy something there in the bookstore. Wait, okay, here's 20. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque tú reconoces tu hijo. Because you recognize your child. Y tú le das a tu hijo lo que él necesita. And you give your child what he needs. So cuando tú oras al Padre en el nombre de Jesús. So when you pray to the Father in the name of Jesus, él ya no ve a Vianney, he doesn't see Vianney porque él está arropado con el nombre de Jesús because he's wrapped up in the name of Jesus. Y él ve a Jesús and he sees Jesus. Por eso Jesús dijo todo lo que pidieres en mi nombre lo recibiréis everything ask in my Hello, name do you got the message it. Today entendió el mensaje do you got the revelation entendió la revelación Hallelujah. Keep it right now I'm hot escuche bien escuche listen Entonces mucha gente no sabe qué decir. So many people don't know what to say. Número dos, rápido. Number two, quickly. Tienen temor al rechazo. They're fearful of rejection. En el evangelismo te van a rechazar. In evangelism they will reject you. En ocasiones no te van a recibir. On occasions they won't receive you. Pero eso a ti no te debe asustar. But that should not make you fearful. Te van a cerrar la puerta, te van a decir, ah, yo soy testigo de Jehová. ¡Pah! They're going to close the door and say, oh, I'm a Jehovah's Witness. Tú le dices, okay, gracias, bye. Yo soy hijo de Jehová. Say, okay, thank you. I'm a son of Jehovah. Usted es testigo, pero yo soy hijo. You're a witness, but I'm a child. Y el testigo no tiene herencia, pero el hijo sí tiene herencia. The witness has no inheritance, but the child does have inheritance. Dice la Biblia, cuando te rechacen, sacúdete el polvo de tus pies, date la media vuelta y sal corriendo. The Bible says when they reject you, dust off your feet, turn around and leave. Dice porque el castigo de Sodoma y Gomorra. Because the curse of Sodoma and Gomorrah y todas las plagas y todas las maldiciones vendrán sobre esa gente que te rechazaron. Because all of the plagues upon the people will be upon those people. Aló, ¿estás aquí? Are you here? So no tengas miedo a que te rechacen. So don't be fearful if they reject you. A Jesús lo rechazaron. They rejected Jesus.
Dice la Biblia que Jesús a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. The Bible says Jesus came to his people, but his people did not receive him. Jesus was rejected. Jesús fue rechazado. From his own people. De su propia gente. So don't be afraid to be rejected. So no tengan miedo a que lo vayan a rechazar. Not everybody's gonna welcome me with a arms open wide. Heart. No todo el mundo va a estar ahí recibiéndolo con el corazón abierto. No, sometimes they're gonna reject you. No, a veces te van a rechazar. I'm Muslim, I don't want to hear about Jesus. Hoy soy musulmán y te voy a soy musulmán, no quiero saber de Jesús. I'm Muslim and I don't want to know about Jesus. Soy católico. I'm Catholic. Aleluya. Una vez me dijo uno, yo soy católico, apostólico y romano. One time one person told me, oh, I'm Catholic, I'm Roman. Y le dije, ah, qué bueno. And I said, oh, okay, that's good. ¿Me puedes explicar lo que es la palabra católico? And can you explain what the word Catholic means? Ah, bueno, que le hacemos caso al Papa. No, no. ¿Qué quiere decir católico? La no. Palabra católico. No, that we just listened there to the Father. No, no, what does that word mean? Defíneme qué es católico. Define to me what the word Catholic porque, means. Porque si tú dices que tú eres católico, tienes que saber qué es católico. Because if you say that you're Catholic, that means you must know what Catholic is. Y así como están muchos de ustedes que no saben lo que es católico. Like many of you there that don't know what Catholic means. Así se quedó el católico. That's how the Catholic was. Le dije, yo no soy católico, soy cristiano, pero yo te puedo definir lo que es católico. I said, I'm not a Catholic, I'm a Christian, but I can define to you what Catholic is. Católico quiere decir universal. Catholic means universal. Tú recibes a todas las religiones. You receive all religions. Para adorar a los muñecos esos que tienen ahí. To worship there, all of those idols that you católico have over there. Simplemente es ser universal. Catholic simply means to be universal. Tú me puedes explicar lo que es apostólico, porque me dijiste que eras católico, apostólico romano. Can you explain to me what apostolic means? He said you're a Catholic, Roman, and apostolic. Bueno, que creemos en los apóstoles. Well, that we believe in the apostles. Te la voy a pasar más o menos. Okay, I'll let that slide much more or less. ¿Y qué es romano? Tú me dijiste que era romano. You said you're Roman. What does Roman mean? Bueno, que creemos que no sé qué, me dijo. Well, that we believe in, well, dije, I don't know. Para ser católico, eso es ser universal. I said, to be Catholic, that means that it's universal. Para ser apostólico, tienes que creer en la enseñanza de los apóstoles y caminar bajo esas enseñanzas. To be apostolic means you believe in their teaching and walking in those teachings. Y me dijiste que era romano. You told me that you're Roman. ¿Dónde naciste tú? Where were you born? Nací en Honduras, chico. I was born in Honduras. En Honduras. In Honduras. En Honduras, pues, mijo. Y le dije, entonces tú eres catracho, tú no eres romano. I said, well, you're Honduran, you're not Roman. Porque para ser romano tienes que nacer en Roma. Because to be Roman, you must be born in Rome. Alábalo que no de eso. Worship him, he's not made of clay. Pero cuando usted va preparado, but when you are prepared, usted lo va a dejar con la boca abierta. You're not going to leave them there with your mouth open. El testigo de Jehová me dijo, yo soy testigo de Jehová. Y le dije, mucho gusto, yo soy hijo de Jehová. The Jehovah's Witness said, I am a Jehovah's Witness. I said, well, God bless you, I am a child of Jehovah. Y los hijos tenemos herencia. And the children we have inheritance. Y los testigos no. The witnesses do not. Se fue. And he just left, just with his head down. Escucha. Listen. Por eso no importa que te rechacen. That's why it doesn't matter if they reject you. Llegaron los testigos de Jehová a mi casa. The Jehovah Witnesses came to my house. Llegaron como dos o tres. It was about two or three. Y le dije, no tengo tiempo, estoy ocupado, tengo que hacer unas cosas, tengo que salir, no tengo tiempo para usted. I said, I don't have time doing some things, I don't have any time. Pero ellos son right persistentes. Now. But they're persistent. Y me dijo, pero mira, es que tú sabes que estamos viviendo los últimos tiempos y que el fin del mundo y que guara guara. Well, look, you know that we're living in the end times, the end of the earth is coming and this and that. Y me dijo, te vengo a presentar el reino. He said, I come to present you the kingdom. Le dije, me puedes presentar el reino, pero no me lo puedes manifestar. I said, you can present the kingdom, but you cannot manifest the kingdom. Conoces el reino, pero no sabes manifestar el reino. You know the kingdom, but you don't know how to manifest the kingdom. Le dije, más sin embargo, yo te hablo del reino, te manifiesto el reino ahora mismo. I said, nevertheless, I know of the kingdom and I can manifest the kingdom. Y me dijo, and he told me, ¿a poco tú puedes resucitar muertos? Me dijo. Oh, he said, really, can you resurrect the dead? Dije, claro que sí. I said, of course I can. Me dijo, no te creo. He said, I don't believe you. Te invito el domingo a mi iglesia. I invite you Sunday to my church. Para que veas cómo está lleno de gente que estaba muerta en delitos y pecados, pero ahora están vivos en Cristo Jesús. I said, come on Sunday so you can see all the people that were dead and all iniquities and all in sins and you'll see how Jesus resurrects. Escuche, en ese tiempo el logo de nosotros eran dos leones. And in that time, our logo was two lions.
Y me dijo, ¿usted va a la iglesia de los leones? He said, do you go to the church of the lions? Le dije, yo soy el pastor de la iglesia de los leones. I said, I'm the pastor of the church of the lions. Y ahí levantamos guerreros, ahí levantamos leones, aleluya. And we rose up warriors, we rose up lions. ¿Cuántos me están there? Entendiendo? How many are understanding? El reino. The kingdom. So no tengas problema. So don't have a problem. Porque te rechazan a Jesucristo, lo rechazaron. Because they reject you, they rejected Jesus. A los apóstoles lo rechazaron. The apostles are rejected. Aleluya. Número tres, rápido. Number three, quickly. Escucha. Listen. Personas que no evangelizan, no tienen temor. People that don't evangelize because they don't have fear. Perdieron la visión por las almas. And they lost the vision for the souls. Ya no les importa ganar almas. They don't care about winning souls anymore. Cuando Cristo nos mandó a ganar almas. When Christ sent us to go and win souls. Ir y predicar el evangelio del reino a toda criatura y a todas las naciones. To go and preach the gospel to all creation, to all people, to all nations. ¿Qué no es la gran comisión? Mateo 28:19-28. Isn't that in the book, in the Bible, that we have to, that's the great commission? Vayan y prediquen el evangelio del reino y enseñando todas las cosas que yo les he enseñado. Go and preach the gospel of the kingdom and show all the things that I have showed you. Y hacer esto todos los días hasta el fin del mundo, yo estaré con vosotros. And to do this every Amen. Single day and I'll be with you. Entonces, esa es la gran comisión. That is the great commission. Pero la gente ya perdió la visión de las almas. But people lost the vision of the souls already. Escucha, mientras tú estás sentado aquí recibiendo palabra, hay personas que se están yendo al infierno ahora mismo. Listen, while you're here listening to this preaching, there are people going to hell right now. ¿Sabes cuántas personas mueren cada día? Do you know how many people die every day? Miles de personas mueren sin Cristo cada día. Millions of people die without Jesus every single day. Y lo que el pueblo necesita, tú y yo lo tenemos. And what the people need, you and I have. Tú y yo lo cargamos. You and I carry it. Y es el evangelio del reino. And it is the gospel of the kingdom. Tú tienes que ver la gente como Dios la ve. You have to see the people like God sees them. No puedes perder la visión de las almas. You cannot lose the vision of the souls. Si se pierde la visión de las almas, if the vision of the souls is lost, se pierde el fuego, the fire is lost, se pierde la pasión, the passion is lost, se pierde la visión, the vision is lost, y se pierde el amor por las almas, and the love for the souls is lost. Dice la Biblia que Jesús se entristeció cuando vio a las multitudes. The Bible says that he was sad when he saw the multitudes. Porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Because he saw them as sheep without a pastor. Se entristeció su corazón. His heart got saddened by that. La Biblia habla varias parábolas. The Bible speaks of many different parables. Pero para demostrarte el amor de Dios, habla acerca del hijo pródigo. But to demonstrate the heart of God, I'll talk to you about the prodigal son. Y habla de la oveja perdida. And it speaks of the lost sheep as well. Dice que se le perdió una. It says he lost one. Y dejó las 99. And he left the 99. En el corral. He left y fue a buscar la que se había perdido. To go to seek the one that had been lost. Y hay un versículo más adelante donde dice, ninguna de las ovejas que Dios me dio se me perdió. And it says further on, aquí las tengo todas. None of the ones that have been lost, I've lost them. They're here with me. En otras palabras, Jesús nunca perdió una oveja. In other words, Jesus never lost. Porque la que se había extraviado fue y la buscó y la trajo al redil. Because the one that went away, he went and to go and to find it and brought it back to the Father. La parábola del hijo pródigo. The prodigal son. Habla acerca del amor del padre. Speaks of the love of the father. Como el padre se mantuvo esperando que su hijo volviera a casa. How the father was waiting for his son to come back home. Por eso no podemos perder la visión por las almas. That's why we cannot lose the vision for the souls. Yo le he hablado a toda mi familia. I've spoken to all of my family. Toda mi familia saben que hay un Cristo. All of my family knows that there is a Christ. Toda mi familia sabe que la religión no te salva. My entire family knows that religion does not save you. Solamente Cristo es el único camino, es la verdad y es la vida. Only Christ is the way, the truth, and the life. Toda mi familia lo sabe. All of my family knows it. Pero no podemos forzar a nadie. But we can't force anybody. Esto es voluntario. This is voluntary. Dice la palabra que el que venga a él, él no le echa fuera. The word says that he who draws near to him, he does not push you away. Y por último, número cuatro. Lastly, number four. Las personas no evangelizan. People do not evangelize. Porque no creen en la segunda venida de Cristo. Because they do not believe in the second coming of Christ. Hay predicadores hablando que ya no viene Cristo. There are preachers there preaching that Christ is not going to come back anymore. ¿Está escuchando? Are you listening to this? Hay predicadores predicando que ya no viene Cristo. There are preachers preaching that Christ is no longer going que to no come. Que no hay rapto. That there is no rapture. Que no hay traslado de la iglesia. That there is no. The church is not going to be will not be taken away. Taken to the other place.
Pero sí, ¿cuántos creen que Cristo viene por su pueblo? But how many believe that yes, Christ is coming for his people? Cristo viene otra vez. Christ is coming again. Mira lo que dice Juan 14:1 en adelante. Look at what it says in John 14:1 and on. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Yo pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, perdón, y si me fuera, yo os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. And let your heart not be troubled. You believe in God and believe also in me. And in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again to receive you to myself, that where I am, there you may also be. Jesus is coming back for his people. Jesús va a regresar por su pueblo. Right now he's under construction. Ahorita mismo está bajo construcción. And he's building your mansion. Y está ahí haciendo, edificando. But as soon as your mansion is completed, pero ya cuando termine de hacer su mansión, he's going to come and pick you up. Va a venir por usted. And he's going to bring you to your mansion. Y te va a llevar a su mansión. So you can be with him and he can be with you. Para que usted pueda estar con él y él pueda estar con usted. ¿Estás aquí todavía? Are you still here? Cristo viene por su pueblo. Christ is coming for his people. Cristo se fue a preparar lugar para vosotros. Christ went to go and prepare a place for us. Primera Tesalonicenses 4:16-17. First Thessalonians 4:16-17. Mira, Cristo viene pronto. Mira lo que dice la Biblia. Look, Christ is coming soon, and look at what the Bible says. Y el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, los que hemos quedado, seremos arrebatados. De ahí sale la palabra arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. And for the Lord himself will descend from heaven with the shout, and with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise up first. And then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we will be with him, always being with the Lord. ¿Me está escuchando? Are you listening? Jesus is coming back for his people. Cristo va a regresar por su pueblo. That's why you gotta be ready. Por eso tiene que estar preparado. That's why you cannot be goofing around with the things of God. Por eso no puede estar jugando con las cosas de Dios. Are you in it or you're not? ¿Está en esto o no? Are you saved or you're not saved? ¿Está salvo o no está salvo? Have you looking for God, or you want a little bit of God and a little bit of the world? ¿Está buscando completamente Dios, un poquito de Dios, un poquito del mundo? God wants your heart. Porque Cristo quiere tu corazón. But we need to know for sure that God is coming back for his people. Pero tenemos que saber claramente que Cristo va a regresar por su pueblo. Mm-hmm. So we got to be ready. Pues tenemos que estar listos. Y si estamos listos, la gente tiene que saber. And if we're ready, people need to know. Del evangelio del reino. About the gospel of the kingdom. Y en esta noche te vamos a activar. And in this night we're going to activate you. Escuche, yo voy a traer una serie de esto. Apenas te di 3 hojas. Tengo 6 hojas aquí. Listen, I'm going to bring you a series of this. I have 6 pages. I only gave you 3 Porque today. Yo te quiero enseñar. Because I want to teach you. De cómo tú puedes ganarte el corazón de tu familia o de los que te rodean. Of how you can win the heart of your family or those that surround you. Hablar con denuedo, con autoridad. Of how to speak with boldness, with authority. Mire, escuche. Listen. Yo le llevé esta enseñanza a un pastor amigo mío en Houston. I took this teaching to a pastor friend of mine that's in Houston. Y me llevé 4 o 5 personas de aquí. And I took like 4 or 5 people from here. Y le dimos un seminario de un fin de semana. And we gave them a seminar of just one weekend. Del evangelio sobrenatural. Of the supernatural gospel. Tenía 300 personas. He had 300 people. Y en un año. And in 1 year. Aplicando lo que yo le enseñé. Applying what I taught him. Creció a 1,200. He grew to 1,200. En un año. In 1 year. Claro, él está en un área metropolitana mucho más grande que la nuestra. Of course, he's in a place that's much more bigger than ours. Pero en esta ciudad hay para llenar este templo 4 veces. But in the city, there's enough to fill this temple 4 times. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Usted se imagina de cada uno de los que estamos aquí? Can you imagine if each one of us that is here? Sea un pitbull del evangelio. To be a pit bull of the gospel. ¿Sabes cómo son los pitbulls? Do you know how the pitbulls are? They're aggressive.
y no se te suelta, se te pega, no se te suelta. And they don't let you loose. They stick on you and they don't let you go loose. Qué triste que el testigo de Jehová sea más agresivo que tú. How sad that Jehovah's Witness is much more aggressive than you are. Es más, hasta te le escondes. You even go and you hide from them. Shh. Shh. Calla al niño, ponle duct tape. Tell the kid to shut up, put duct tape on. Porque tienes miedo a abrirle la puerta al testigo de Jehová. Because you're scared to open the door to the Jehovah's Witness. Ah, en vez de que tú digas gracias, Señor. Instead of saying thank you, Lord. Porque tú me traes la gente hasta mi casa. Because you even bring the people to my house. Y aquí los voy a convencer. And I'm going to convince them. Y les voy a sacar los demonios aquí en mi casa. And I'm going to take out the demons right here in my house. No sabe lo que dice, cállate, no digas nada porque es testigo de Jehová. Nobody say, no, don't say anything, they're Jehovah's Witness. Usted lo ha hecho. You've done it before. Apaga la tele. You turn off the TV. Ponle pause ahí a Netflix. Ponle pause. Put pause on the Netflix right there. Apágala, que no oiga, que sepa, que no hay nadie aquí. Turn it off so that there's nobody in here. En vez de que usted abra la puerta y diga, ¡ja! Lo estaba esperando. Say, hey, I was waiting for lo estaba esperando para hablarle del verdadero evangelio del reino. I was waiting for you to touch lo estaba esperando gospel. Para sacarlo del error. I was waiting for you to take lo estaba esperando para manifestarle el reino. Ese que usted predica, pero no sabe manifestar. I was waiting there to teach you about the gospel, the one you preach, but you don't know how to manifest. Tiene la letra, pero no tiene el espíritu. You have the letter, but you don't have the spirit. Porque dice que el espíritu es una corriente, es una fuerza activa. They say the Spirit is just something that's active. ¿Ah? Dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. They say that the Holy Spirit is just an active force. ¿Qué es una fuerza activa? La electricidad. What's an active force? Electricity. Se le mete un tenedor ahí. You put a fork there and then you get all. Dice que eso es el Espíritu Santo. They say that's the Holy Spirit. Ah, yo no puedo. ¿Cómo yo puedo contristar a esa luz eléctrica, la electricidad? ¿Cómo era? How would I? ¿Cómo yo la puedo contristar? How would I be able to grieve just a force? No, no se puede. You can't do that. Porque esa es otra cosa. Because that is something else. Pero dice que el Espíritu Santo se contrista. But the word says that the Holy Spirit gets grieved. Porque es una persona. Because he's a person. Tiene sentimientos. His feelings. Sabe discernir el corazón de Dios. He knows how to discern the heart of God. ¿Cómo tú me vas a decir que es una fuerza activa? How are you going to say it's an active force? ¿Ah? Pero si usted le enseña, but if you teach ellos them, se convierten a Cristo. They'll convert to Christ. Por último, lastly, yo fui a Houston. I went to Houston. Y la iglesia que agarró lo que le enseñamos. And the church grabbed what we taught them. Ahorita ya tienen como cuatro iglesias. Now they have four churches. Una de 2,000 miembros y tienen otra como de 700 y tienen otras que han levantado. One of 2,000, one of 700, others that they're lifting. ¿Sabe up. Qué me dijo ese apóstol? Do you know what that apostle told me? Dijo, toda la vida he sido evangelista. He said, my whole entire life I've been an evangelist. Pero yo no sabía cómo trasladar el ADN a la congregación. But I didn't know how to give the DNA over to the people. Dijo, pero tú me diste la clave. He said, but you gave me the key. Tú me diste la clave. You gave me the key. Y no la voy a soltar. And I'm not going to release it. ¿Sabe lo que pasó? Do you know what happened? Los que fueron conmigo se han de acordar. Those that went with me, they remember. Ellos, los hijos de él estaban chiquitos. His children, they were como little. De 13 años y 15. Like 13 years old, más chiquito, como 13 y 11, algo así. Maybe like 13 or 11. Esos niños salieron tan empoderados. And those kids, they left so empowered. Que perseguían a la gente. They were there chasing after the people. Adultos, pequeños, a cualquiera le predicaban. Adults, little ones, whoever, they were there preaching to them. Y él me decía, mira, apóstol, mira, 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 mi hijo, mira, mi hijo. And he said, apostle, look, 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 my kids, look, apostle. Y lo tenía haciendo la confesión de fe allí en la entrada. And he had them there doing the confession of faith. De una tienda. There in the entrance of the store. A una viejita, la otra hija, corrió para acá y a una viejita la agarró en la entrada y le dijo, confiesa a Jesús como tu salvador. And the other girl, she went and got an elderly lady and said, confess Jesus as your Lord and Savior. Y él estaba conmigo y decía, mira, 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 mira. Mira, mira. Y ella no evangelizaba porque no mataba viendo a los demás. He was there telling me, look, look, look at this, look at this. He wasn't evangelizing because he was looking at the rest. Te digo una cosa. I'll tell you something. Hasta el día de hoy no soltaron lo que le enseñé. Even to today they haven't let loose. Y la iglesia se aceleró. And the church accelerated. Y Dios me dijo, si tú tienes la clave, God said, if you have the key, actívame todo el pueblo. Activate all of y este lugar people. Se va a llenar tres veces. And this place will get filled three times. Porque aquí hay un equipo. ¿Cuántos los que vinieron con Josué a evangelizar este fin de semana? Where are the ones that went with leader Josué to go and evangelize? Vengan acá ustedes rápido. All of you come lo del here. Grupo de Josué. Those that came with the group of with Josué. Lo que estuvieron evangelizando este fin de semana. Those that were evangelizing this weekend. Quíteme esto, guys. Aleluya. Póngase de pie todos. And everyone stand up. Póngase de pie. Shaturapa kiyama.
Josué, tú vete para acá, para este lado, no estás conmigo. ¿Dónde están los efesios de aquí de la casa? Necesito ahora todos los jóvenes. And I need all of the youth. Todos los jóvenes. All of the youth. Deme una atmósfera, hijo, deme una atmósfera. Shato rabakanda rabasha. Toda la juventud de esta casa. All of the youth of this house. Dios va a empezar con los jóvenes de esta casa. God is going to start with the youth of this house. Dios va a empezar con toda la juventud de esta casa. God is going to start with all of the youth of the house. Shato rabababakiyama. Nancy, vente para acá. Shata rabakatu rabashente rebeki. Todos los jóvenes, no se me quede ni un joven allá, por favor. All of the youth, I don't want a single one there in the back, please. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mira cuánto joven hay acá. Look at how much youth is here. Y allá los que se quedaron no tan viejos tampoco. And all the ones that jóvenes. See there, you're not old, you're young. Pero as well. Quiero empezar con los que están acá al frente. But I want to start with all of these that are in the front first. Shato rabago. Vianey, Magali, vengan para acá. Dame agua, hijo. Gloria a Dios. Efesios y ¿dónde están los escogidos también? Vamos, hijo, levántame la atmósfera ahí. Shato rabakata rabash. Mi deseo.